Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Sanz y ustedes ven aguja de vinilo. Aquí le rendimos homenaje al formato de lo análogo, que no solamente se escucha, sino que también puede verse. El protagonista de hoy, como lo han visto en la miniatura y también en la descripción de este video, son estos míticos auriculares, audífonos o cascos HD25. Todos los detalles de este artefacto lo veremos después de la intro. Como bien pudieron verlo en la introducción y también en los detalles que rodean este video, los protagonistas de hoy serán estos auriculares o audífonos, mejor, de la marca alemana Sennheiser. La referencia es HD25. Esto ya es todo. Un icono dentro de la industria musical, sobre todo orientada hacia la faceta de los DJs que han adoptado este modelo como parte de su indumentaria para ir a tocar. En este caso, he adquirido esta unidad de la referencia HD25 en la actual gama de series. La nomenclatura actual se refiere a tres modelos muy concretos: está el HD25 Lite, ya les voy a explicar las diferencias, el HD25 ASECAS, que es esta unidad en particular. Y está también la versión de la HD25 Plus, que es la que le sigue a esta en valor y en costos. En cuanto a la HD25 y la HD25 Plus, realmente no hay diferencias técnicas de ningún tipo, solamente se refiere a unos accesorios que les estaré describiendo más adelante. Respecto a la HD25 Lite, sí hay que decir que sus drivers, en el caso de la HD25 Lite, son de una calidad, digámosle, inferior con relación a estos. Además, la diadema del modelo HD25 Lite es sencilla, no es doble como esta, que es más cómoda. Y finalmente, los HD25 Lite tienen doble cable. Ya para referirnos a las diferencias entre los HD25 como los HD25 Plus, hay unos accesorios adicionales que marcan una gran diferencia en precio y también en prestaciones, ¿por qué no? En el caso de los HD25 Plus, encontramos un cable que ya viene preinstalado mucho más largo que viene eh, enroscado, no sé si el cable telefónico, llamémosle así. Está también una dotación adicional de almohadillas de recambio para los audífonos, así como para la headband, para la diadema, y también un cable liso adicional que no viene preinstalado. Ah, y además tiene una bolsa de transporte. Por lo demás, son técnicamente iguales a los HD25 de toda la vida. Así que para hablar en detalle de los HD25 y los HD25 Plus, que son exactamente lo mismo a nivel técnico, vamos a proceder a destaparlos. <laughs> ¿Y qué encontramos en la caja? Sencillamente los audífonos, como tal, con su cable liso. Eh, en el caso de los HD25, este es el cable que viene por defecto, por norma, con un adaptador de jack de... 3,5 milímetros para convertirlo a un cuarto, que es, digamos, el jack grande, digámosle así. ¿Qué hay que decir de sus audífonos? Pues para saberlo en detalle, sus cualidades también conozcamos las especificaciones técnicas de los mismos. Los audífonos en HD25 y HD25 Plus tienen un driver de tipo supra-aural o on-ear, es decir, aquellos que van sobre la oreja. Los drivers son dinámicos de 40 milímetros de diámetro, tienen un rango de frecuencias que va desde los 16 Hz hasta los 22.000 Hz. La presión sonora que estos audífonos son capaces de entregar es de 120 decibeles con un poder de ingreso máximo de 200 microvatios. Su longitud del cable, en el caso de los HD25 originales, el cable liso, es de 1.5 metros. El peso, sin este accesorio, de solo los auriculares, sería de 140 gramos, bastante livianos. Y tiene el conector en L, como les decía, de 3,5 milímetros con el adaptador jack de un cuarto enroscable. Todo aquello que tiene este audífono instalado, el HD25 con el HD25 Plus es fácilmente reemplazable, empezando por el cable, que con una sujeción de tornillos bastante elemental se puede enganchar y desenganchar fácilmente. El cable se extrae y puede ser reemplazado bien sea por uno exactamente igual, liso, o por uno enroscable, que a muchos les gusta más. Yo en lo particular era uno de los detalles que reprochaba de los HD25, que vinieran con este cable liso, que me parecía de entrada muy corto. Ya en la práctica no noté ninguna dificultad al usar este cable liso. Incluso me parece mejor, ahora con la experiencia que he adquirido con esta unidad, y es que a diferencia de los enrollables, a veces estos enrollables se tratan como de enredar y a veces accidentalmente uno tiende a jalarlos. En el caso de este cable liso no tuve ningún inconveniente de este tipo. Y de hecho creo que la longitud de este metraje de 1.5 es más que suficiente a la hora de desplazarse en cabina. No estamos manejando espacios muy grandes realmente en la práctica. Hay una característica muy particular de estos audífonos y es que una de estas copas es ecualizable o es rotativa. Ya los voy a mostrar en imágenes de apoyo y eso permite que al ponernos sobre la cabeza pues donde van a estar puestos todo el tiempo, podemos tener la práctica de ponernos a, no, a un lado de nuestras orejas, tener la otra descubierta y acá cubierta, ¿sí? o en algunos casos hay gente que utiliza los audífonos de, de esta manera, ¿Cómo me los pongo? o hay quienes también los utilizan de esta manera y entonces pueden escuchar y operar pues los equipos con total normalidad. ¿Cuáles son las grandes ventajas de estos audífonos en la práctica? Y es su peso y su gran resistencia. El peso de estos audífonos es prácticamente imperceptible. Cuando uno se los pone sobre la cabeza o si estamos tocando de esta forma, es, pareciera que no tuviéramos pues nada de nada. Nada, de nada, nada de nada. Eso se agradece muchísimo al momento en que estamos tocando sets muy largos. En donde las condiciones de trabajo pues no son para nada fáciles. Estos audífonos se ven muy simples y tal vez esa es una de las cualidades que muchos han criticado y han reprochado de este modelo. Pero esa simplicidad los hace robustos, los hace resistentes y además livianos, como les decía. Ya son más de tres décadas las que han cumplido esos audífonos de creados, salieron a finales de los 80, hasta donde tengo entendido. Han sido una parte muy importante de la tripulación del avión Concorde. Imagínense, ellos, los pilotos y la tripulación en cabina, tenían estos audífonos para poderse intercomunicar de entre ellos. Su capacidad de aislamiento acústico es impresionante. Y esa capacidad de aislamiento acústico por la presión que ejercen físicamente sobre el oído, sumada a su impedancia que permite manejar unas potencias de volumen altísimas con muy poco giro de la perilla desde el mixer, hace que estos audífonos sean realmente imbatibles y se ponen a prueba siempre que uno toca con ellos para contrarrestar el volumen fuerte de una discoteca. En el caso particular yo he adoptado desde unos años hacia acá unos filtros auditivos que bajan notablemente el umbral del sonido. Y eso ha sido una bendición por un lado, porque obviamente cuidan nuestros oídos este artefacto. Pero en otra parte, a veces se necesita compensar esa baja del sonido, más el sonido externo que igual está llegando, con el volumen que llega desde nuestros auriculares. Y hay algunos modelos de audífonos. Que ya se empiezan a quedar cortos y, por más que intentarles volumen para compensar, no alcanzan a entregar la presión sonora suficiente para poderlos escuchar. Los NGCR HD 25 entregan sonido desde cualquier nivel a la mejor calidad posible. Entregan una calidad de bajos muy definida desde los 16 Hz y logran entregar unos altos que, llegando a ser importantes en el rango dinámico, no alcanzan a ser estridentes. Algo que, en lo personal, agradezco muchísimo de estos audífonos. Y hay algo importante de esos audífonos y es que su sencillez y su gran calidad los han hecho inmunes al paso del tiempo, al punto que su valor se valoriza en el tiempo, algo para nada frecuente en las tecnologías más modernas. Eh, hace alrededor de unos cuatro años, su valor estaba en Colombia alrededor de los 500 mil pesos. Hoy y en la actualidad están alrededor de los 650 hasta los 750 mil pesos para la versión HD25 estándar. Ya en el caso de los HD25 Plus ese valor se incrementa de manera importante. Ya en la actualidad parten desde los 850 hasta el millón de pesos. Incluso he visto gente que ha pagado por ellos un millón cien mil pesos debido a los accesorios que son incorporados en promociones o en ese tipo de combos que muchas tiendas utilizan para atraer sus clientes. Esos audífonos de entrada puede que no gusten y eso también es atractivo porque quizás en un mundo en donde tenemos que cuidarnos de la gente que es amiga de lo ajeno, esos audífonos se convierten en algo poco atractivo para ellos. Hagan un experimento, pongan unos audífonos quizás más llamativos en lo comercial como unos beats del Dr. Dre eh, al lado de estos a ver si un ladrón cuál coge primero seguramente se va a robar los del Dr. Dre porque son más llamativos y porque son más comerciales. Mientras que estos van a decir, bueno, esto parece un audífono barato, algo muy distante de la realidad. Para complementar esta reseña, he decidido traer como invitado a alguien que nos puede dar una visión más amplia del uso de esos audífonos. Quiero presentarles al DJ y productor Andrés Soto, mejor conocido como Soto, bienvenido a Aguje Vinilo y contémosle a nuestros seguidores esa trayectoria que lleva usted en el mundo de la música. Hola, ¿cómo está. Mi nombre es Andrés Soto, soy técnico de sonido y DJ y Oscar Sanz me ha hecho la invitación a Buja Vinilo para hablar de estos audífonos que son los Sennheiser HD25. Bien es sabido que usted se dedica al mundo de las mezclas, en donde seguramente esos audífonos los disfruta a todo dar, pero también está el mundo de la producción. ¿Se pueden utilizar esos audífonos Sennheiser HD25 a la hora de hacer música? Este audífono yo lo veo realmente pensado por sus características para lo que se ha movido prácticamente desde que yo los conozco y es el ámbito DJ. No quiere decir que este audífono no pueda estar inmerso en, en un estudio de, de producción. Sí, se puede hacer tracking con estos audífonos, puede hacer labores de monitoreo. Lo que pasa es que a título personal a mí no me parece este audífono plano. En este caso este audífono para mí no es equilibrado este audífono tiene unos graves bastante pronunciados unos medios eh, bien y de brillos no es tan brillante entonces yo no entraría de pronto a usar este audífono para hacer una escucha crítica de algo por ejemplo en una etapa de mezcla o de masterización ahora bien si es el único audífono que tienen usaría de pronto un software como Sonarworks que corrige las curvas buscaría pues el perfil de este audífono y lo usaría. Si es lo único que hay, pues hay que usarlo. La pregunta clave para esta reseña es ¿por qué los HD25 y no otros audífonos de otras marcas? En este caso yo he tenido la oportunidad de probar estos audífonos, ya que son, pues, podría decir que mis audífonos favoritos para el ocio, para el trabajo de DJ y para escuchar música en general. Son mis audífonos favoritos y los he podido probar desde un celular hasta interfaces gama media interfaces gama alta he hecho diferentes actividades con ellos y la verdad es que nunca se han quedado siempre han trabajado de la mejor manera posible tienen una un nivel de presión sonora el máximo nivel de presión sonora que tienen de 120 decibeles eso ya es bastante bastante alto o sea que es un audífono que se va a desempeñar bien va a aguantar bastante bastante potencia en este caso yo realmente ese audífono no lo cambio. Pero en todo artefacto hay siempre percepciones buenas y malas del mismo. En el caso de los HD25 de Sennheiser y de acuerdo a su experiencia, ¿qué es aquello que no le gusta del uso de estos audífonos? ¿Qué no me gusta de este audífono? Realmente a mí no me, no me disgusta. Nada. He escuchado muchas cosas. Respecto a la parte estética de este audífono, sobre todo porque dicen que a pesar del tiempo, este audífono se ha quedado como, como en lo mismo, que las otras cosas han evolucionado y que este audífono no ha salido estéticamente de lo mismo. Pues sí, es cierto, pero pues para mí eso no es importante porque realmente este audífono sigue cumpliendo con el objetivo para lo que fue creado. No, no en vano, ha permanecido más de 25 años. En las cabinas de pues, muchos DJs, acompañado a muchos DJs, muchos técnicos de sonido han estado con este audífono y sigue estando y seguramente estará por mucho más tiempo porque realmente cumple. Es un audífono que es muy cómodo, pa puede parecer muy frágil, pero realmente no lo es. Este audífono a mí se me ha caído ya varias veces y está intacto. Para mí es como... El, lo que significa en el tornamesismo la Techni GCL 1200 en la parte de los audífonos, estos en Heiser HD 25, yo creo que seguirán estando por mucho más tiempo. Darle las gracias a Oscar por haberme invitado a este espacio y espero que esta reseña les sirva para, si no los habían escuchado, les den una primera oportunidad. Bueno, muchas gracias. Soto, muchas gracias, muchos éxitos en todo lo que decide emprender, por supuesto, de aquí en adelante y todo aquello que se va materializando conforme va pasando el tiempo. Con relación a esos audífonos, a mí me gustaría expresarles una pregunta a ustedes a través de nuestro espacio de comentarios. Lo primero, ¿son ustedes usuarios de los HD25? Si ustedes ya los tienen y los usan, ¿qué es lo que más les gusta y qué es aquello que no les gusta de los HD25 de Sennheiser? Y si no los tienen... Cuéntenos en los comentarios, cuáles son sus audífonos de su predilección, aquellos que usan a diario, aquellos que usan en sus presentaciones o a la hora de producir música si están en esta faceta. Ya dicho todo esto, mi conclusión final es, ¿Considero que los Sennheiser HD25 son un excelente audífono? Yo diría que sí, total, hay que tenerlos. Lo único malo es no haberlos comprado antes y no haber disfrutado de sus virtudes desde años atrás. Considero yo que son los Technics de los audífonos, porque las proporciones diría que son las mismas. Parecen inmunes al paso del tiempo. Son funcionales, aunque sencillos y sobrios, y además de eso, entregan una calidad sonora excelente para el uso de nosotros como DisJocis y también porque no como productores. Ya dicho todo esto, los invito para que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho, que me den un like, con eso me ayudan un montón y compartiendo este contenido entre sus contactos si consideran que la información entregada acá. Valga la pena que otras personas la vean. Ya dicho esto, muchas gracias por verme. Nos encontramos en una próxima oportunidad en otra edición más de Aguja de Vinilo. Muchas gracias.